Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, dio a conocer las necesidades en materia de salud pública para que la versión 54 Festival de la Leyenda Vallenata pueda realizarse de manera biosegura. Aquí, por salud pública, tenemos que vacunar a más del 60% de la población del Cesar para poder tener un festival vallenato bioseguro, para poder garantizar que no vamos a tener un pico de enfermedad y, por supuesto, de muerte. Tenemos y necesitamos garantizar que el 60% de la población por lo menos haya recibido una sola dosis. Los invito a esta versión que no solamente será en homenaje para mí, sino para todos los compositores. Desde Valledupar, el funcionario explicó que para lograr este objetivo se realiza un trabajo intersectorial entre el Gobierno Nacional, alcaldías municipales, Gobernación, Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, EPS y Cámara de Comercio. Las autoridades y la sociedad civil es llegar a un 60% para poder garantizar el Festival Vallenato. Son estrategias diferentes. Primero que todo, hay un compromiso de todas las EPS para, de forma articulada, colocar puntos masivos de vacunación en el estadio, y han prometido también poner puntos itinerantes en los barrios. La alcaldía de Valledupar ha prometido poner 50 puntos de vacunación en cada uno de los barrios y hacer un ejercicio circular para llevar de los barrios a los puntos de vacunación. Actores fundamentales para el proceso de reactivación económica, social y cultural en todo el departamento del Cesar y su capital. Saluda Hugo Carlos Granados, Rey de Reyes del Festival Vallenato 2007. Ya yo me vacuné. Vacúnate tú también. El trabajo, Bermont detalló los indicadores de salud pública frente al COVID-19 y la vacunación que tiene el ente territorial a puertas de la realización del festival. A partir de esta semana se implementarán diferentes estrategias, como la ubicación de puntos masivos de vacunación en las diferentes EPS en el Estadio Armando Mestre Pavalló, así como puntos de vacunación itinerantes en los barrios. De igual manera, la alcaldía de Valledupar ha prometido poner 50 puntos de vacunación en cada uno de los barrios y hacer un ejercicio circular para llevar a los barrios a los puntos de vacunación, pero con una fiesta de la vida. Pero con una fiesta de la vida. Porque aquí también se ha comprometido el Festival de la Leyenda Vallenata a promocionar a través del folclore, de la música, un festival de la vida, donde van a poner grupos vallenatos para incentivar. Por ti, por mí, por todos. Vamos a meterle el hombro a la vacunación. Vamos a darle vida al paseo, son, puy y merengue. Volvamos a vivir un festival vallenato como ha sido costumbre. Acude a un punto de vacunación y aporta para que este sea un evento en el que la música y la tradición se reencuentren. Recupera el ritmo de tu vida. Vacúnate. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales. Instagram y Facebook. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos.